decir algo y espero que no te ofendas. Platicar con ustedes y que neta estoy tan enamorado conmigo mismo hoy en día, porque no se acuerdan que hace unos 4 meses, en diciembre del año pasado, o sea hace poquito tiempo, me hice una intervención en mi mentón, en donde me hice la lipopapada y me puse un implante de mentón, del cual me siento súper feliz, súper contento, porque yo sé que habían muchas personas que decían: se arruinó la cara, se ve horrible, ni lo necesitaba, shalala, 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 shalala. Pero en serio, a mí me hace sentirme mucho más seguro al momento de posar, al momento de modelar, al momento de caminar. Simplemente al momento de despertar en mi día a diario, me fascina, me enamora, de verdad. Romeo, eres el mejor, o sea, tengo las mejores nalgas, el mejor mentón gracias a ti. Y déjame les enseño el resultado. O sea, y no, no quiero que se malinterprete y que la gente lo vea como que estoy recomendando: opérense, háganlo, shalala, shalala. Sino me refiero a que hagan las cosas por ustedes, por su confianza, por encontrar su amor propio, por volver a verse al espejo y enamorarse día con día de la persona que esté enfrente de ustedes. Ya sea haciendo dieta, ejercicio, maquillándote de alguna manera. En mi caso, sí me operé. Por esa simple razón de que quería verme al espejo y volver a amar a la persona que veía, de volver a sentirme seguro, completamente pleno de amor propio, y es mi único consejo que les tengo a ustedes. O sea, si cualquier cosita que ustedes quieran cambiar en sus personas para amarse y sentirse mejor, que nadie les diga que no. Al contrario, si su corazón y su mente les dice que sí, háganlo. De mí se acuerdan cuando se amen más.